Bueno, buenas tardes a todos y todas, bienvenidos nuevamente. Llegamos al final de este ciclo de diálogos con historiadores, que fue impulsado, promovido por Darío Pulfer, que me invitó a acompañarlo. Ahí lo tenemos a Darío desde el celular con el auto, ya se va a incorporar. Queríamos avisar que cada uno de los encuentros fue grabado, que se va a poder consultar en el repositorio de la UNITE. Entiendo que en el canal de YouTube. Invitamos también a compartir el material que creemos puede resultar enriquecedor para instancias de formación de historiadores, sobre todo. Un repasito, ¿no? El lunes conversamos con Gabriel Di Meglio sobre divulgación, museos, debates historiográficos. El martes sobre historia política con Marcela Ferrari. El miércoles estuvimos conversando con Claudio Bellini sobre historia económica. Pedimos por favor silenciar los micrófonos. Muchas gracias. Bueno, ayer estuvimos conversando con Alejandro Catarusa sobre historiografía, historia cultural e historia de las ideas. Y hoy tenemos a Javier Trimboli presente. Le damos la bienvenida. Vamos a conversar acerca de la transmisión de la historia. Lo presento rápido, o más o menos rápido, a Javier, para darle ya la palabra. Javier Trimboli es historiador, es profesor de historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Se desempeñó muchos años como docente en esta facultad y en la actualidad es profesor adjunto de la carrera de historia de la Universidad Nacional de La Plata. También se desempeña como profesor en Escuela Media. Es coordinador de la revista UAI, ¿no? Revista digital editada por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y colabora en el diseño de programas histórico-culturales para el CCK. Dirigió el programa de Educación y Memoria en el Ministerio de Educación de la Nación, 2005-2007. Se desempeñó como asesor historiográfico en la TV Pública, 2008-2014. Y fue coordinador del archivo histórico Prismas de Radio y Televisión Argentina. Bueno, sus investigaciones actuales se orientan a los procesos de transmisión de la historia en el contexto del mundo digital. Y entre sus numerosas obras escritas podemos mencionar de 1999 por Editorial Coligüe, 1904 por El Camino de Vialet Massé, 2015 por Eudeba y en coautoría con Guillermo Korn, Los Ríos Profundos, Hugo del Carril y Alfredo Varela, Un Detalle en la Historia del Peronismo y la Izquierda, y 2017 por Editorial 40 Ríos, Sublunar entre el Kirchnerismo y la Revolución. Bueno, le doy la palabra a Javier y recuerden que pueden formular preguntas en el chat para que después se las formulemos. Gracias, Javier, bienvenido. Muchísimas gracias, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a todos y a todas. También, por supuesto, Darío, que una invitación muy interesante que me hizo y que me pone muy contento, me puso muy contento. Bien, voy a tratar de plantear una serie de cuestiones fundamentalmente ligadas a la cuestión de la historia y su transmisión. Pero antes no quería dejar de plantear, de decir muy brevemente que la propuesta que hace la UNIPE para estas jornadas realmente son un desafío, ¿no? Realmente son un desafío. Hay todo un programa de trabajo, de pensamiento y discusión que se podría llevar a cabo y que bien valdría que se llevara a cabo a partir de los ejes generales, ¿no? Que construyó la UNIPE y que en buena medida fueron los que nos convocaron. Ejes generales y ejes particulares, ¿no? Un desafío, decía, y también una necesidad, pensando que no son muchas las oportunidades en las que una universidad convoca a que una disciplina o un saber se piense a sí mismo, piense sus problemas, se interrogue sobre sus discusiones, se interrogue sobre sus límites y también se interrogue sobre sus posibilidades, sobre sus potencias, ¿no? Me parece que acá hay algo para celebrar realmente y me interesaba subrayar. Bueno, mi idea es esta, ¿no? Con la intención de proponer algunas ideas sobre la misión de la historia, en especial sobre la transmisión de la historia argentina reciente, me interesa en un primer momento exponer concisamente una contradicción en la que siento que estoy, me siento y entiendo que estoy situado, ¿no? Que en buena medida me envuelve. A primera vista creo que es una contradicción que parece irresoluble, quizás en efecto lo sea, pero entiendo que puede habilitar, puede hacer posible una reflexión que a la vez
bien, apuesto a que tenga un grado de... que sea fructífera, que sea fructífera. Bien, para eso entonces convoco a alguien que es externo al campo de los historiadores, ¿no? Que si queremos continuar con esta idea muy general y muy vaga, tal como la estoy tratando de campo, pertenece al campo intelectual, ¿no? Que es Horacio González. Horacio González, sociólogo, ensayista, en una entrevista última, una entrevista del año 2019, sí, digo, 2 años antes de que falleciera, pero una entrevista de las últimas importantes que se le hizo en la agencia Paco Urondo, hizo una serie de reflexiones que me parecían bien interesantes a propósito de la historia. Quiero traer esta cita, es una cita un tanto larga, no tanto, porque es parte, ¿sí? Es parte o es uno de los puntos de la contradicción en la que entiendo me sitúo y quiero empezar a trabajar esta pequeña reflexión. Le preguntaban entonces en septiembre de 2019 a Horacio González cómo piensa la historia argentina. Entonces respondía a él, pienso que va a ser rehecha y reescrita, a superar las divisiones, no para que se haga más cómoda, sino al contrario, tiene que hacerse más difícil, pero hay que reescribirla. Ni siquiera te diría que buscando nuevos documentos, ver de otra manera a Moreno, a Rosas, al combate de Obligado, la campaña del desierto. Hay que reescribir la historia argentina, pero no en esa especie de neoliberalismo inspirado en las academias norteamericanas, en los estudios culturales, donde hay una multiplicidad graciosa y finita, sino que tiene que ser una historia dura y dramática, que incorpore una valoración tan, te diría, positiva de la guerrilla de los años 70, y que escape un poco de los estudios sociales que hoy la ven como una elección desviada, peligrosa, inaceptable. Bien. Se puede encontrar en la web con facilidad esta entrevista y entiendo que es bien interesante. Acá, por supuesto, arriesgando y mucho, arriesgando de más. Probablemente haya traído algún malestar entre colegas historiadores que alguien que no perteneciera al campo hiciera este tipo de observación. También pienso yo que hay una manera que tiene en esta definición de entender lo que hoy son las investigaciones sobre el campo, bien, o sobre las investigaciones sobre la historia argentina reciente, que probablemente esté muy anclada en un tiempo anterior, no en lo que está ocurriendo hoy. Y además, por supuesto, cuando escribió esto, eran antes de las elecciones generales del año 2019, y recibió críticas de todos lados por hacer una alusión, y un poco más que eso, de que la lucha de la guerrilla en los años 70 merecía una valoración positiva. Bien, le llovieron cascotazos de todos lados, sus amigos, sus enemigos, etcétera, etcétera. Pero yo quiero ir a otra cuestión, ¿sí? Quiero ir a otra cuestión. Porque por un lado tengo la impresión y me convence de que en esta reflexión de Horacio González hay un programa muy interesante para producir una historia, ¿bien? Para producir una nueva historia. Hay una necesidad de una historia en un país que creo yo que está en crisis, en una coyuntura del mundo que está en crisis, que es una coyuntura de crisis. Bien vendría entonces una perspectiva como esta, como la que está proponiendo Horacio González. Pero a la par, bien, a la par que me convence esta posibilidad, estoy cada vez también más convencido, estoy cada vez más seguro de que una valoración, una perspectiva de estas características no tiene por qué tener un lugar en el aula. Bien, no tiene por qué tener un lugar en el aula. Bien. Acá hay algo como, evidentemente, lo que yo quería pensar, ¿no? Mi impresión de que vendría muy bien producir una historia de estas características, pero al mismo tiempo, bien, la suposición, y bastante más que una suposición, de que en el aula darle lugar a una valoración positiva con Horacio González de la guerrilla de los 70, pero en lo que yo quiero pensar, darle lugar en el aula a una valoración positiva, a un juicio sobre aquello que narramos, sobre aquello que mostramos, sobre aquello sobre lo que queremos pensar y transmitir, hoy me parece que se ha transformado en un problema. Bien. Casi diría que es algo que obstaculiza la misma transmisión, la valoración positiva, el juicio incluso positivo, bien, de un proceso histórico. Desde ya estoy pensando porque es algo que me aqueja, que me trae bastantes problemas en mi práctica casi cotidiana, bien, y sobre lo cual estoy montado,
¿bien? Sobre la cual estoy montado, sobre esta contradicción. Decía, lo podría decir de otra forma, ¿no? También sería un problema enseñar historia y a la hora de enseñar historia, hacer una valoración positiva de la construcción del Estado Nacional. No quiero decir no enseñar la construcción del Estado Nacional, sino que me parece que el problema radicaría en esa valoración positiva. Bien. Lo mismo podría decir a propósito de quizás lo que soy más extendido e inofensivo, ¿bien? La carga permanente de valoración que hay en la misma idea de ciudadanía o de democracia a la hora, ¿bien?, de enseñar historia, y particularmente la historia reciente, y particularmente la salida de la última dictadura. Para mí acá, entre otras cosas, hay un problema que es generacional. ¿Bien? Hay un problema generacional. Si hay algo que me inquieta en el último tiempo con mis alumnos en la facultad, también en el profesorado y en la escuela secundaria también, es una brecha generacional, ¿bien?, que tiene bastante más que ver solamente con los años. Una brecha generacional con chicos y con chicas que se está ahondando y que, entre otras cosas, hacen que determinadas valoraciones positivas hoy sean vistas como parte de una cultura oficial, de una cultura dominante, ¿bien?, de una cultura oficial, de una cultura dominante, con la que es muy difícil que quieran comulgar. Lo diría de otra manera, ¿no?, viejamente, con Walter Benjamin, ¿no?, cuando él proponía y pensaba en las llamadas tesis de filosofía de la historia, que cada generación tiene una cita secreta, ¿bien?, con las generaciones que fueron, que cada generación tiene una cita secreta con el pasado. Bien, el problema, señalaba Benjamin, así concluía esa referencia, es que cada generación acude a esa cita con una flaca fuerza mesiánica, por lo tanto, no puede completarla por entero, esa cita, no puede completar por entero ese encuentro con el pasado. A mi entender, y es parte de lo que entiendo que nos aqueja a los historiadores que estamos abocados a la enseñanza, la impresión es que esa fuerza mesiánica se sigue adelgazando. Bien. Y en buena medida lo que estoy queriendo pensar es que poner por delante de la transmisión la valoración positiva de un proceso o de otro, incluso poner por delante de la transmisión la valoración negativa de un proceso, de un acontecimiento o de otro, lejos de alimentar esa fuerza mesiánica, la debilita. Bien. Y nos aleja y profundiza la brecha. Bien, para poner, discúlpenme, un ejemplo, que otro más sobre la historia reciente, volviendo a ella, que me parece que probablemente ya no esté tan presente en las investigaciones, pero sí entre los colegas docentes y entre mis alumnos que están estudiando para ser maestros o profesores en la escuela secundaria, que es la tentación de leer, ¿sí?, la tentación de leer. Discúlpenme, pero acá me parece que me falta una hoja. Sí, bueno, espero recordar entonces por dónde iba. No, acá está, perfecto. Estaba mal colocada. Una hoja del apunte. Bien, decía, se ha impuesto una manera de abordar los temas de la historia reciente que están implícita o explícitamente capturados casi de punta a punta por la idea de terrorismo de Estado. Por lo tanto, al hablar incluso de una historia previa a la del 24 de marzo de 76, bien, por supuesto, sabemos que el terrorismo de Estado se anunció con anterioridad al 24 de marzo de 76, sin embargo, aún hablando de ese momento previo, todo pasa a estar tenido por el terrorismo de Estado y, en contraparte, por la idea de las víctimas, ¿no? Está la historia del terrorismo de Estado y del otro lado lo que están son las víctimas del terrorismo de Estado. ¿Bien? Claro, me da la impresión, y es eso que lo que me llama la atención, que efectivamente hay algo de la historia argentina reciente, de los años 60 y 70, que al estar tomada por esta suerte de embudo que es el terrorismo de Estado, se alivia. ¿Bien? Se alivia en su
rispidez, se alivia en lo que tiene de escamoso, ¿sí? Se alivia y se desdramatiza. Ahora, insistiría también, la colocación tan fuerte del terrorismo de Estado es otra manera más, de alejar la posibilidad de transmitir la historia, ¿bien? En tanto que coloca un concepto que carga desde un vamos con una valoración crítica por delante de la transmisión. Bien, entonces, de vuelta a la atención, ¿no? Me interesa muchísimo lo que propone Horacio González, que además todo lo tiñe, y dice él en otro momento en la entrevista, que pensar a Moreno como si fuera un contemporáneo nuestro, y estuviera hoy entre nosotros, bien, y estuviera hoy entre nosotros, y pensar al mismo tiempo a algunos de los que están entre nosotros hoy, ubicados en esa coyuntura pasada, o sea, juega con anacronismos. Todo esto me parece interesantísimo. Bien, todo esto me parece interesantísimo. Ahora, en el momento del aula, en el momento de la escuela, en el momento de la transmisión, no me trae sino más que dudas. Bien. Entonces, ¿cuál es la otra postura, ¿no? ¿Cuál es mi posición? ¿En dónde intento trabajar? ¿Cuál es la zona que quiero remarcar, sí, que quiero remarcar? Bien. Lo planteo de esta manera. Hoy, a la hora de dar clase, en un quinto año, por ejemplo, donde doy movimientos culturales latinoamericanos, que es una materia que tiene que ver con la nueva escuela secundaria, ¿no? En la orientación de sociales, a mi entender, mucho más que plantear cuestiones generales sobre América Latina, e incluso aquellas que busquen una amplia identificación con lo que es América Latina, en un momento en donde, por supuesto, estamos ante una ofensiva de la globalización que es importantísima y que penetra y que llegue y que empapa incluso a nuestros estudiantes de una clase social y de otra, decía, para mí, mucho más importante que esos discursos generales y amplios, ¿bien?, sobre América Latina, es trabajar con materiales, es trabajar con objetos culturales, es trabajar con artefactos. Bien. Me gusta cómo lo señala Hannah Arendt. Para Hannah Arendt se trata de objetos culturales, dice ella. Objetos culturales. Objetos culturales que condensen una experiencia histórica. En este caso de América Latina. Bien. Que condense una experiencia histórica. Igual ya te digo, ¿te acordás que una vez nos dieron una tarjetita de Indavid? Uh-huh. Creo que está guardada en el... Ahí está. Pensé que me estaban haciendo una pregunta de medio, era interesante, lo reponía en un aula. Bien, decía entonces, ahí me parece que hay una apuesta de otro tipo. Bien, que hay una apuesta de otro tipo. En un margen anoto, ¿no? En buena medida también es relegar, colocar por delante objetos culturales, es una manera de desplazar. Bien, el juicio sobre un acontecimiento o sobre una situación del pasado o de una experiencia colectiva, como una experiencia que implica América Latina, y al mismo tiempo también es desplazar la propia palabra como profesor, es desplazar la propia palabra como profesor, es colocar la palabra de uno en tanto profesor o profesora en un lugar que más bien lo que busca es apuntalar al objeto cultural, más que poner subrayada la relevancia de lo que en la palabra del profesor o de la profesora se enuncia. ¿Bien? Volviendo a la historia de la Argentina reciente, y cuando me ha tocado trabajar con ella, sobre todo en profesorados, pensando en los futuros y futuras maestras y profesores, decía, sin duda para mí, un poema como el de Juan Gelman, Proposiciones, ¿no?, en donde se reitera una y otra vez, ¿no?, como si fuera una suerte de salmo, hagamos un mundo para que Alejandra se quede, ¿no?, dedicado a Alejandra Pizarnik, ¿no?, que por supuesto se había suicidado poco tiempo antes y que nada tenía que ver con el universo político de Gelman. Sin embargo, enhebra a Alejandra Pizarnik con que hay que hacer un mundo nuevo para que Alejandra se quede. Efectivamente, la potencia que tiene ese poema, bien, la potencia que tiene ese poema, la potencia que tiene ese objeto cultural, diría Arendt, bien, a mi entender, tiene la chance de habilitar una transmisión sobre lo que es la sensibilidad de una época,
Bien. Y al mismo tiempo, las expectativas, el horizonte de expectativas de una época, que muchas veces, si acudimos a textos ya surcados, reglados, valorativos, bien, se apaga. Lo mismo para volvernos más problemáticos, porque ese poema de Helman es un poema muy sencillo. Es muy sencillo, es muy amable, ¿no? Cuando en un documental que recomiendo muchísimo, que es Argentina, mayo del 69, que es de varios autores, la película es una película que circuló clandestinamente a propósito del Cordobazo en 1969. El momento final es un pequeño documental de Pablo Cir, que luego va a ser un detenido desaparecido, bien, por la dictadura. Y en ese pequeño documental, Pablo Cir, es toda una reflexión, en verdad es un documental sobre el Cordobazo, puesto en voz de un obrero. En voz de un obrero se narra lo que fue el episodio del Cordobazo. Ahora bien, en esa pieza, breve pieza de no más de 10 minutos, la palabra guerra se dice más que la palabra revolución. Se habla más de lo que está aconteciendo como una guerra, y es una guerra popular, es una guerra obrera, que la palabra revolución. Quiero decir, es un material altamente incómodo. ¿Cómo hacer para trabajar con ese material y que la condición de Pablo Cir, detenido desaparecido, o sea, víctima del terrorismo de Estado, no se anteponga a la lectura de ese material? A mi entender, primeramente, o al visionado de ese material y a la lectura también, en tanto que estamos queriendo descifrar qué estamos viendo. Vuelvo, ¿no? Y te digo, ¿qué pasa? La tentación de colocar por delante terrorismo de Estado y víctimas rápidamente hace que, al aclarar Pablo Cir, detenido desaparecido, toda la lectura esté contenida en esa brevísima descripción que hacemos de ese sujeto, ¿no? De ese compañero, de ese cineasta. Ahora, mi intención sería casi la contraria. ¿Cómo hacer para desplazar? Bien, ¿cómo hacer para desplazar esa caracterización en tanto víctima y poner por delante la obra? Estoy queriendo decir, no como en la discusión que se suele dar a propósito de las transformaciones en la memoria en los años 90, ¿no? En donde a partir de la aparición de Hijos, año 96, se suele plantear con muchísima justicia, los desaparecidos dejaron de ser vistos como víctimas y pasaban a ser vistos también como militantes. No estoy queriendo plantear eso, tampoco me interesaría que se los vea como militantes. Lo que quiero es que se vea el objeto y se piense ese corto de 10 minutos. De otra forma, pero en la misma línea, ¿no? Cosa que no me atreví nunca a hacerlo en una escuela secundaria, sí con estudiantes de formación docente. Trabajar la carta que escribe Walsh, ¿no? La carta a mis amigos de Rodolfo Walsh, en donde narra la situación de la muerte de Vicky Walsh, su hija. Bien. Desde ya es una carta, es una pieza fundamental probablemente de la cultura argentina de las últimas décadas, y de tan fundamental es también espeluznante. Bien, es también espeluznante. Ahora, ¿cómo hacer para colocar por delante esa carta antes que el mito de Rodolfo Walsh? Bien, antes que el mito de Rodolfo Walsh. Lo voy a decir así. ¿Cómo a través de objetos culturales en pos de alimentar la fuerza mesiánica que lleva a una generación a encontrarse con el pasado, bien, a encontrarse con el pasado, y mi impresión es que la generación que hoy transita la educación argentina en tanto alumna está flaca de esa fuerza mesiánica, más flaca de lo que pensaba Benjamin, bien? ¿Cómo hacemos para, en esta situación, bien, anteponer el objeto a la valoración y animarnos con esos objetos a cosas que podrían ser canceladas, que bordean la posible cancelación? La posible cancelación de una cultura que ya es global, ¿bien? Y que, sin embargo, como decía anteriormente, afinca en cantidad de subjetividades, digo, es microfísica también, y que una y otra vez parece estar altamente incómoda con materiales culturales de estas características. Que no sé, yo diría así, materiales culturales que condensan experiencia histórica y que no sé
atienen o que no, no encajan fácilmente en lo entendido hoy como correcto, en lo entendido hoy como válido. Bien, en lo entendido algo hoy como válido, ¿no? En la carta de Walsh, sin duda, hay una fascinación por la muerte. ¿No? Hay una fascinación. Bueno, Beatriz Arlo escribió sobre esto, se discutió muchísimo. A mi entender, sea como sea, es sin duda, uno lee esa carta y destila fascinación por la muerte. Destila fascinación incluso por la santidad. Claro, una época como esta, que parece estar, ¿no?, como dice Foucault, hoy es más asunto prohibido hablar de la muerte que hablar del sexo. Mientras que en los 60 hablar de sexo parecía ser el problema, hoy hablar de la muerte es algo que es tabú. Bien. Veo que hay algunas preguntas en el chat, así que ahora después seguiré por ahí, ¿no? Y me parece ya buenísimo que sea así, ¿no? Buenísimo que sea de esa forma. ¿Qué hacer con esos materiales, ¿no? ¿Qué hacer con eso? Animarnos a través de esos materiales. Hay algo que me parece interesantísimo y tiene que ver con una de las preguntas que me acercaban Sergio y Darío. ¿Qué pasa con la historia en los tiempos de Internet, ¿no? Y de vuelta Hannah Arendt con algo que dice en La condición humana, que es interesantísimo. Hannah Arendt dice la posibilidad de la obra de arte descansa en la capacidad de pensar de los humanos, en la capacidad de pensar. ¿Bien? Y ella entiende que la capacidad de pensar está ligada, hace suyos a los sentimientos. Ahora, hace que los sentimientos, que muchas veces en su impotencia pueden ser mudos o pueden ser un grito, les da forma. La capacidad de pensar les termina dando forma. Una forma que se plasma en una obra de arte. Ahora, es bien interesante porque ella diferencia la capacidad de pensar propia de la obra de arte de la información. De la información. Una cosa es acumular información sobre un tema. Y otra cosa es capacidad de pensar que ella vuelca hacia la obra de arte. A mi entender, hay algo de la circunstancia, Internet, Wikipedia. Claro, podríamos pensar, siempre sería fácil decir, pero Wikipedia hay cosas que la pone mal, hay cosas que están mal, que no están bien datadas. Ok, puede ser, pero nos coloca en una situación distinta. La información efectivamente está al alcance de la mano. Está Wikipedia, hay mucha información. De lo que se trata es otra cosa. Lo que no está al alcance de la mano son estos objetos. Y sobre todo, lo que no está al alcance de la mano es estar ante estos objetos y descansar un rato y pensar, mirarlos, darle tiempo. Como dicen los pedagogos belgas Simons y Magelaine, ponerlos sobre la mesa. Ponerlos sobre la mesa y darles tiempo para que la atención de un aula circule alrededor de ellos. ¿Bien? Por supuesto, pensando también qué implican. ¿Bien? Primero yo diría así, ¿cuáles son los contextos que hicieron posibles la manifestación de ese objeto? Y al mismo tiempo también, ¿cuáles son las consecuencias de una cultura, ¿no?, tomada por esos objetos? Bien. Quizás está descubriendo lo que yo estoy queriendo plantear acá, y va a un punto, ¿no? Yo creo que hay un equívoco enorme que hoy constituye nuestra situación. A nuestra situación de época cultural argentina, ¿no?, que en verdad es una marca de la postdictadura, así lo dice muy bien Silvia Schwarzkopf en su libro Los Espantos, ¿no? Esta idea de que las víctimas fueron derrotadas en su momento, pero triunfaron culturalmente. Entonces, la cultura es una cultura progresista que apaña a las víctimas. Y sería entonces un indicador de un triunfo más general, que efectivamente no fue. Acá está el gran problema. Quiero decir, acá es interesante, ¿no?, como si hubiera una suerte de desfase entre la superestructura que reivindicaría a esas víctimas, ¿no?, y le hacemos un monumento a Walsh, dentro de poco va a haber, o a Pacurondo, digo, hay una, si no me equivoco, hay una placa importantísima que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires
puso en el año 2008-2009 en la estación Puan, dedicada a Francisco Paco Urondo, combatiente de Montoneros, digámoslo en la terminología más brutal, bien, además de grandísimo poeta, pero eso es otra historia. Entonces, en la cultura el triunfo ha sido de las víctimas. ¿Bien? Y ese sería el indicador más falso de que esta es una sociedad a tono con lo que esas víctimas alguna vez habían imaginado, cuando por supuesto es una sociedad de altísimos niveles de desigualdad, quizá como nunca, ¿bien? Y de nuevas y viejas servidumbres que se entrelazan una y otra vez. ¿Bien? Con esto, ¿qué estoy queriendo decir? Y probablemente, ahora sí lo digo, ustedes estén descubriendo cierto malestar mío. Cierto malestar mío tiene que ver con lo que de un tiempo a esta parte se empezó a observar en cantidad de aulas, y lo vivimos, ¿no? Cierta, ante nuestras posiciones políticas, que, entiendo yo, malamente se manifiestan, malamente invaden el momento de la transmisión, insisto, siempre es imposible dejar de lado esa valoración, sin embargo, está la chance de hacer un esfuerzo, que no es solamente una cuestión ética, hasta incluso pienso que es una cuestión de seducción, es una cuestión de pensamiento. El pensamiento tantísimo tiene que ver con la seducción. Desde entonces, lo que hoy trae este malestar es lo que uno entiende como indiferencia, burla, justamente que se consiga todo lo contrario a lo que uno está buscando. No, todo lo contrario de lo que uno está buscando con sus propios alumnos respecto a estos temas. Bien, para ir cerrando esta primera parte, y no me voy a exponer un poquito más, te me dejan y ya estoy. Uno diría, ¿se trata entonces solamente de acercarnos, aproximarnos a estos objetos culturales con una mirada de orden positivista, meramente descriptiva? Y ahí me parece que yo haría una diferencia, que es la que me gusta. Sí, que es la que me gusta hacer. Hay un pensador argentino que está totalmente cancelado, ya que estamos desde que empezó a escribir, que se llama Héctor Murena, y que tienen un libro clásico que se llama El pecado original de América, en donde en un momento dice una cosa maravillosa, dice, el problema es qué lugar hacerle a Dios en la cultura. ¿Qué lugar hacerle a Dios en la cultura? Murena después traduce a Benjamin. Entiendo yo que cuando escribe esto todavía no leyó las tesis de filosofía de la historia de Benjamin. Cuando Benjamin habla de la humanidad redimida, y cuando Benjamin habla de que la tradición, así decía él, judía, era imposible, ¿no? estaba interdicto, prohibido, hurgar en el tiempo futuro lo que él guardaba en su regazo, o sea, intentar adivinar qué había en el futuro. Sin embargo, decía Benjamin, lo que sí hace la tradición judía es siempre dejar una puerta abierta, esa es la expresión, puerta abierta para que entre el Mesías. Puerta abierta para que entre el Mesías. O sea, para la posibilidad de esa humanidad redimida, para la posibilidad de esa redención. A entender el trato que propone Hannah Arendt con los objetos culturales, que fue en buena medida lo que yo quise reponer aquí conversando con ustedes para pensar la transmisión en esta coyuntura, probablemente en varias más, sino en todas, hace tácita esta idea de la puerta abierta, pero en verdad está trabajando con la idea de la puerta abierta. Yo diría así, algo como que estos materiales permitan pensar que la historia, en su dramaticidad, retomando Horacio González, implica también la posibilidad de la salvación. Implica también la posibilidad de salvación. Aun cuando, claro, probablemente desesperemos, porque esa salvación se ve cada vez más lejos. Bien. Bien, esto. Luego, algunas cuestiones respecto a la divulgación. Voy a ser muy sintético. Bien, muy sintético. Así como se tiende a pensar que hay una divulgación que partió del mercado y del mercado a la gran audiencia, y que sin duda tuvo como un punto clave 2005, y el programa Algo Habrán Hecho, ¿no? Y el programa Algo Habrán Hecho, que fue por supuesto un boom, tuvo cifras de rating importantísimas, en un canal, creo que fue el canal 13,
Se comentó muchísimo, circuló muchísimo, perdón, sigue circulando hoy entre colegas, entre docentes y sí, colegas, en la, sobre todo en la escuela primaria, pero también en la secundaria. Decía entonces, así como se ve que está esta divulgación, y hay otra que llegó un poquito más tarde, que es la académica, y hay otra que llegó un poquito más tarde, que es la académica, porque sin duda lo sabemos, a la academia le costó un poco pensar que valía la pena y que no era demasiado lodoso, ¿no? Demasiado cercano al barro, pensar la posibilidad de hablar con muchos otros y muchas otras. Decía, así como se puede pensar que están esas dos divulgaciones, también se puede pensar que hay una divulgación que está atada al fin de la historia y a su conformismo, atada al fin de la historia y a su conformismo, ¿bien? Y que como está atada al fin de la historia y a su conformismo, gusta hacer de la historia mercancías, pero también gusta hacer de la historia solamente museos, que son esos grandes dispositivos creados por la modernidad para soportar a un pasado que ya parece no tener más acción sobre el presente, ¿no? Que parece ya no tener más acción sobre el presente. Por lo tanto, hay que hacer museo de todo. Porque estamos sin duda en una época donde el fin de la historia, otra vez, el fin de la historia que, por supuesto, con lo que decía Koyev, ¿no? El fin de la historia que implica una época posthistórica en donde ya más que el humano pensemos en la animalización del humano. Bien. Entre otras cosas, guerras sin ideología, sin sentido, sin disputa de carácter ideológico. Bien. Desde entonces, mientras que está esta historia, esta divulgación, perdón, una divulgación atada al final de la historia y al conformismo que nace de entender que no tiene nada nuevo que parir la historia, hay otra divulgación que nace de la repolitización de la sociedad argentina que ocurrió a partir del año 2001, ponemos fechas 2003, 2007, creación de encuentro, 2008, ¿no? 2008, 2010, bicentenario. A mi entender, por supuesto, hay cruces, no siempre una cosa es pura y la otra es pura, no, para nada, es bastante mezclado, pero me parece que se puede pensar que son otras. ¿Por qué? Porque esta otra manera de entender la divulgación es una manera que está inquieta por revivir, hacer revivir a la historia, no anclarla, bien, en un museo o en una mercancía. Bien, que está deseosa de que sea útil esa historia que se vuelva divulgada para hacer nacer nuevos acontecimientos. Diría, esta otra manera de entender la divulgación es muy clásica, es la vieja conversación entre historia y política. Es la vieja conversación entre historia y política. Bien. Nos guste o no nos guste, un libro como el de José Luis Romero, Las ideas políticas en la Argentina del año 1946, es un libro de divulgación, en donde se liga historia y política. De una manera, por supuesto, su lectura es una lectura ligada al socialismo, ligada a la generación del 37, muy hacia atrás, y en su presente antiperonista. Bien, y algo más quería decir con respecto a la divulgación, y aquí me quedo, después quedan los archivos audiovisuales, si te parece, Sergio, para conversar. Hay una cosa que cuenta siempre de Ricardo Piglia, contaba Piglia, y es fantástica. Vieron que Piglia estudió historia, no estudió literatura, estudió historia. Interesantísimo, ¿no? Para ser escritor, la impresión es que tuvo la decisión de que para ser escritor de literatura no tenía que estudiar literatura, sino tenía que estudiar historia. Y tuvo a Enrique Barba como profesor en la Universidad de La Plata. Y Enrique Barba, dice él, que una vez le dijo algo fantástico. Un libro que quiera ser de historia, pero que no tenga por página 5 notas al pie, no es un libro de historia. ¿No? No es un libro de historia. Entonces él dice que él tomó como contrapósito, como la manera de definir lo que es una novela. Una novela es justamente un libro que no tiene 5 notas al pie. ¿Bien? ¿Por qué digo esto? Porque acá me parece que hay un vínculo interesantísimo entre la enseñanza de la historia y la divulgación. Ni la enseñanza de la historia ni la divulgación pueden sobrepasar en notas al pie. Porque la nota al pie
a la hora de conversar con legos, digamos, a la hora de conversar con no especialistas, se transforman en enormes distractores, Por lo tanto, se prescinde de la nota al pie. Eso no quiere decir, por supuesto, si es un libro, tendrá sus notas al final. Sí, tendrá sus notas al final. Pero como sea, hay un pacto de conversación que produce la divulgación, como también produce la clase. La clase es una magnífica conversación, una buena clase es una conversación, en donde es un pacto por el cual en un momento se dejan de lado, se suspenden, como diría Borges, se suspende la incredulidad y se confía en lo que se está escuchando. Por supuesto, es parte de lo más interesante y también de lo más problemático, tanto de la enseñanza como de la divulgación. Es puro riesgo. Bien. Bueno, por mi parte sería esto, Sergio, si te parece. Creo que fueron más o menos 38 minutos. Bárbaro. Muchas gracias. Bueno, ya hay varios comentarios y preguntas en el chat, así que buenísimo, los leo y seguimos conversando. La primera, bueno, dice, entonces de esa forma se les dejaría a los estudiantes que piensen solos el concepto de detenido desaparecido como tal, para que por ellos mismos creen tal valoración o una valoración tal vez distinta a la nuestra. ¿Se trabaja luego sobre la valoración de los estudiantes? Leo tres y vos después respondés como te parezca. Dale. Después la segunda, hay que sumar allí el surgimiento de la rebeldía de derecha, como plantea Stefanoni, dentro de los jóvenes. Referentes como Milei y Agustín Laje, por ejemplo, muy fuertes en los jóvenes de hoy. Por lo menos eso observo en el aula, a la serie. Andrés, a modo de anécdota, Enrique Barba se quejaba en los pasillos de la Universidad de La Plata que la gente se le acercaba más para preguntarle cosas sobre Piglia que de historia. Buenísimo. Martín dice, la suspensión de la incredulidad es condición necesaria de la atención y la escucha. Yo diría que la confianza es un tema extra. Bueno, ahí tenemos un par, no sé si querés que te recuerde alguna. ¿O arrancás? No, me parece que está a ver, me parece, Sergio, ahí converse un poco con lo que está planteando, y sobre todo, bueno, cosas que son inquietantes, ¿no? Porque yo vuelvo con la palabra riesgo, Creo que hoy estamos en una coyuntura en la cultura y en la política en la que, si no se corren algunos riesgos, la posibilidad de que esa brecha generacional se ensanche es muy grande, y que esa brecha, insisto, no solamente sea de edades, sino que sea de universo, de pensamiento, de reflexión. Bien, hay algo de esta cultura que se ha vuelto oficial, bien, de víctimas. Por supuesto, yo trabajé y está toda mi simpatía hacia con ella, lo que sea, pero digo, eso en el aula se ha vuelto un problema serio. Si no salimos de la comodidad de la enunciación desde esa cultura, ¿sí? Si no salimos de esa comodidad, si no corremos el riesgo de otra cosa, a mi entender estamos haciendo un trabajo que es casi un trabajo que nos estamos haciendo a nosotros mismos, un trabajo de zapa. No, a nosotros mismos estamos haciendo un trabajo de zapa. Bien. A ver, claro, ¿qué hacer entonces con la figura del detenido desaparecido? Bien, me parece que, a ver, por supuesto, un objeto puede ser también la carta de Walsh, ¿no? La carta de un escritor a la Junta, sin duda. Y no quiere decir que hay que eludir la palabra detenido desaparecido, ni que hay que eludir la palabra terrorismo de Estado, pero no colocarla en el centro. Tratar de que el centro lo ocupe esto otro. Que esas palabras, esos conceptos tan cargados culturalmente, tan cargados políticamente, pero insisto además, tan injustamente cargados en una cultura que parece haberse vuelto oficial cuando el país es más desigual que nunca. Y el capitalismo es más extremo que nunca.
¿bien? Más extremo que nunca. A ver, ojo, perdón, esto pasa más allá de esto, ¿no? Imagine Van Gogh. Todo el mundo habla de Imagine Van Gogh. Creo que sale 3.500 pesos la entrada. No, claro, Van Gogh también se transformó en lo que es dominante culturalmente. Es absolutamente injusto que la banda de imágenes de esta época, la banda de imágenes de esta época, en tantos sentidos tan cruel, sea Van Gogh. Ahí hay una apropiación absolutamente ilegítima, una suerte de encastre entre cultura, política y economía, que es casi atroz. Que es casi atroz. El tema es cómo nosotros, a la hora de la transmisión en el aula, logramos producir, ¿no?, un desenganche, ¿no?, un desfasaje necesario. A mi entender, entonces, el objeto cultural, lo otro sí también, rodeando. Insistía, sería asintótica nuestra voluntad de dejar de lado la valoración, porque nunca lo vamos a poder hacer del todo. Siempre vamos a estar ahí, siempre, y siempre va a haber algo. Y está bien que sea así, es imposible, la lengua está cargada de valoración, lo sabemos. Ahora, una cosa es eso, y otra cosa es que eso esté invadiéndolo todo, ¿no?, como empapando la hora de la transmisión. Bien. Lo pensaría por otro lado. El comentario sobre el tema de la confianza probablemente sea cierto, sí, probablemente sea cierto. El planteo, digo, desligando la cuestión de la suspensión de la incredulidad con la obtención de la confianza en la escucha. Bien, y bueno, lo que señalaba Andrés a propósito de Barba, me parece un comentario buenísimo. Fernando Ibarra dice, me parece muy interesante y acertado lo planteado, por eso existe un gran problema hoy, que es enseñar una historia reciente muy ideologizada y simplificada, que para mí le ha quitado el sentido crítico a la enseñanza de la disciplina. Los manuales escolares, por ejemplo, están permeados de esto y es muy difícil encontrar material didáctico adecuado para dar clases en secundaria. Totalmente. Ahí, permíteme, Sergio, que me pasó esto, es tremendo, ¿no? Y aparte lo acabo de confirmar con un... pasa también para, a la hora de pensar la historia de la llamada campaña del desierto. Hay colegas que se han vuelto tan militantemente convencidos de que los pueblos originarios han resistido, ¿no?, de manera indemne, más allá de las masacres, han resistido y siguen presentes, que no pueden pensar que efectivamente a la hora de la construcción del Estado Nacional hubo una derrota, y esa derrota fue de los pueblos originarios. No lo pueden pensar, porque la sola mención de que hubo una derrota parecería ser una afrenta a esas víctimas. Claro, digo lo que el colega recién decía, esto le quita toda capacidad crítica a la disciplina, ¿no? Leí ayer el prólogo de un libro de Marcelo Balco. Marcelo Balco es un historiador, es un psicoanalista, pero que trabaja mucho en historia, tiene un libro interesantísimo sobre el malón invisible el malón invisible de la paz, ¿no?, o el malón de la paz de los indios invisibles, ¿no?, que ocurrió en 1946. Sin embargo, ayer leí una nota de él presentando un libro que se llama El pueblo mapuche, y justamente plantea esto, de que hay una suerte de continuidad, y nunca existió derrota, ¿no? Como increíble, ¿no? Para no afrentar al pueblo mapuche, entonces ahora se puede narrar su historia haciendo de roca menos que un accidente. Bien, para no incomodar. Yo creo que ahí quizás haya otra de las claves, ¿no? El tema de que no, es muy raro, ¿no? En la voluntad probablemente de no incomodar, lo que quizás terminamos haciendo es expulsando alumnos que tienen ganas, quizás están más tentados de pensar y pensar críticamente respecto a esta cultura. Y además algo más, y vuelvo con eso, que para mí es el riesgo. El pensamiento, si tiene algo fantástico, es el riesgo. Y si algo puede interesar, digo, para que la rebeldía no se haya, o sea, que la rebeldía se haya vuelto de derecha, no leí el libro,
está bien el título, está bien. No sé si estoy muy de acuerdo con eso. Ahora, no sé si estoy muy de acuerdo con esa manera de describir el fenómeno, a eso me quería referir. Ahora, lo que está siempre del lado del pensamiento es el riesgo. Y eso es algo que entiendo que puede tener una alta capacidad para producir transmisión, comunicar, dar ganas, tentar. Porque siempre el riesgo tiene algo también de inquieto y hasta de prohibido. Bien. Hay dos preguntas bastante relacionadas. Nicolás Pernicone pregunta, ¿cómo abordamos con nuestros alumnos el problema que nos presenta la dinámica de las redes sociales en tanto aproximación binaria a las cosas? Pensando, por ejemplo, en la carta de Walsh a los amigos, es decir, ¿cómo hacer que la tendencia a encasillar no nos anule el eje que queremos problematizar? Y Andrés Dragoski, comparto el diagnóstico de la brecha generacional en el sentido de la cultura de la valoración. ¿No deberíamos incluir la historia de las redes sociales y los modos de consumo de relatos históricos en las redes para ampliar la discusión? Sí, me parece que, como decía Sergio, se entroncan. Y ahí me parece que hay algo que es fundamental, que es yo diría, mi impresión es que Facebook no inventó el me gusta. Estaba antes. Facebook lo que hizo fue potenciarlo. Digo, había formas culturales que habían perdido toda criticidad. Probablemente, como dice Jameson, las formas culturales propias del capitalismo tardío, el posmodernismo, que ya trabajaba en la arena del me gusta y punto. Bien. Que en el caso argentino, por supuesto, se ligó al momento de recuperación democrática, la necesidad de sostener determinados valores democráticos todo el tiempo, y esto es la mejor democracia, bueno, lo que sabemos. Ahora, Facebook potenció a niveles increíbles, ¿no? Y en verdad las redes ya más en general, el me gusta. Bien, el me gusta. Eso llevado a la historia es dramático. Seca todo, impide, seca todo, ¿no? Como que transforma a la historia en un desierto. Me contaban colegas de la provincia de Córdoba, de una institución en donde profesores estaban llevando adelante una institución de formación docente, como que había un acuerdo entre los futuros docentes y los actuales, los que estaban docentes en ejercicio, en no hablar más de Sarmiento. No hablar más de Sarmiento. ¿Por qué? Porque no me gusta. Entonces lo expulso. ¿No? Lo expulso de la cultura. Claro, ahí sí yo diría que hay un riesgo y del muy malo, porque es el riesgo de que la cultura se empobrezca a niveles. O sea, como si se creyera que la cultura o como dice Arendt, el mundo, ¿no? El mundo, eso que está construido efectivamente por objetos culturales que sobreviven, ¿no? A el proceso consumidor de una vida. Como si el mundo estuviera hecho de objetos que me gustan, y no poder convivir con esos con los cuales uno tiene una relación que escapa el me gusta o no me gusta. Es. ¿Me gusta o no me gusta la conquista del desierto? Y claro, no me gusta, pero la conquista del desierto fue, ocurrió. Hay que tratar con ella. Sarmiento, me gusta lo que dice, y algunas cosas sí, otras no, pero hay que tratar con Sarmiento entero. Ojo, que acá también viene el problema, ¿no? Que es que yo di durante años clases sobre Sarmiento en la Facultad de Filosofía y Letras, y sin embargo, durante años también creí que la célebre frase, carta a Vitre, donde Sarmiento dice que no había que la sangre de gaucho solamente era buena como abono para la tierra y que no valía, que no había, no importaba si se derramaba, siempre supuse que era una invención del revisionismo. ¿Por qué? Porque en la manera de tratar a Sarmiento a través de Botana, también a través del Perín, ese otro costado de Sarmiento quedaba fuera. No. Sarmiento es parte del mundo argentino y es parte problemática. Su sombra es terrible. Y hay que hacerse cargo de esa sombra terrible de Sarmiento.
con unas y con otras. Bueno, ahí yo creo que hay como una tendencia, claro, a la simplificación que finalmente lleva a esta pérdida de mundo. Y por supuesto, está buenísimo, está interesantísimo. Hoy hay que pensar estas otras, porque a ver, lo que está pasando, y sobre todo post-pandemia, ¿no? Post-pandemia, hace mucho que los celulares están en las instituciones educativas, en la facultad hace un montón, que está el celular, entre otras cosas, porque los pibes llegan la bibliografía en el celular. También en los profesorados. El tema es que ahora entró en la escuela media de una manera impresionante. Entre otras cosas, hoy ya hay una dificultad de nosotros docentes en la escuela media para decir no, el celular no. ¿Por qué? Porque los pibes tienen miles de argumentos para justificar por qué lo tienen. Algunos absolutamente legítimos. Por ejemplo, que durante un año y medio se acostumbraron a escribir apuntes en el celular. Otros que tienen la bibliografía en el celular. ¿Y qué le decís? Ahora, está el celular, pero también está la red social al lado. Está todo otro que produce otra atención. Yo qué sé, a ver, digo, si el aula siempre funcionaba como un dispositivo que garantizaba la atención, esto está perforado. Alguien podría decir, no, siempre uno se iba con la cabeza. ¿Acaso vos, Javier, no volabas cuando estabas en una clase que te aburría? Sí, pero una cosa es volar con tu cabeza sola y otra cosa es volar con ayuda. Es una ayuda fenomenal la que te hace volar con el celular. Es una enorme diferencia, ¿no? Es como andar con ganas de iba a decir una barbaridad, así que no la digo. Hasta acá. Bueno, sigo leyendo. Hay muchos comentarios, mucho interés. Carolina, resulta interesante poder repensar las competencias históricas que construimos con nuestros estudiantes al momento de introducir estos recursos en la enseñanza de la historia y las ciencias sociales. Martín Rubén Angelucci, el desprecio del trabajo civilizador de Roca y de Sarmiento tal vez sea un intento de concesión conciliadora, una forma de olvido selectivo, pero ¿quién decide qué olvidar? ¿Quién decide qué tomar conocimiento? ¿Quién decide que tomar conocimiento del proceso de organización estatal propio es inútil? Nora, es decir, como usted lo aclara, el riesgo es con todos, si no, no podríamos problematizar el objeto cultural. Gracias, Javier. Uh-huh. Leandro Fernández, se puede prender el micrófono y preguntar. Adelante, Leandro Fernández, pregunte. Bueno, primero, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Javier, la verdad que es muy interesante siempre escucharte o leerte. Y la verdad que con lo que acabas de exponer me siento súper interpelado respecto a la enseñanza, a la transmisión del pasado reciente, ¿no? La historia reciente. Y a propósito, sobre todo, en la formación docente, que es algo que lo que yo noté en la institución que trabajo, que está muy ausente. Es decir, la presencia del pasado reciente en la enseñanza y en la formación de docentes está más bien vista, no está bien vista, mejor dicho. No se trabajan cuestiones más bien de un pasado lejano, pero estos procesos están dejados de lado. Y yo siempre tengo la idea de incluirlos, pero con lo que acabas de comentar se me surgieron muchísimas preguntas, ¿no? Uh-huh. Y voy a tomar en concreto un material que yo había pensado utilizar, que fue creado por el Ministerio de Educación allá por el 2007, son unos cuadernillos, digamos que presentan esto que voy a decir, ¿no? La historia, podríamos decir, oficial de este pasado reciente, y que a mí me parecían que eran muy buenos, pero sin embargo a esta altura ya han pasado en 2007 15 años, ¿no? Sí. Y es decir que ha pasado mucho tiempo y ha pasado mucha agua debajo del puente. Y además, ¿no? Esta semana, a propósito de el nombramiento de una estación en Buenos Aires con el nombre de Rodolfo Walsh, haciendo zapping en los medios, me encontré con La Nación Más, a uno de los representantes más, digamos, uno de los representantes máximos del negacionismo de nuestro país, Zeferino Reato, hablando con otros periodistas, en los cuales hablaban de la necesidad de una revisión de la década del 70, y sobre todo una revisión de la enseñanza de la historia de la década del 60 y del 70, ¿no? Mi pregunta vendría a tratar de buscar una solución, pero sí de pensar, primero, estos objetos culturales que fueron creados oficialmente, ¿no? Que ahora parecieron si fueran vetustos, ¿no?
Y luego esta confrontación de la derecha, sobre todo en el currículum, ¿no? De la de historia y en la transmisión de la misma. Me gustaría escuchar tu opinión al respecto. Sí. Muchas gracias. No. A vos, Leandro, interesantísimo y bien problemático todo esto. ¿Cómo lo estoy pensando, ¿no? Insisto, plantearía nuevamente esto. Comencé mi exposición diciendo que estoy situado en una contradicción. Estoy situado en una contradicción. Y me parece que es evidente que estoy situado en una contradicción, que estoy situado en un problema, y que intento otra vez en ese problema, sin escaparme de él, pensar algunas cuestiones. ¿No? Pensar algunas cuestiones. Esto que vos traes, Leandro, por un lado, me parece que es así, ¿no? Que la no presencia de la historia reciente en los profesorados, o una presencia muy lateral, o una presencia que va por la ética ciudadana, o una presencia que va por la ética ciudadana, y ahí mismo está el problema, que va por la ética ciudadana, no va por sociales. Bien, no va por sociales. Y si va por ética ciudadana, efectivamente va ligada a una bajada. No a una bajada, es una bajada de línea, de una. Bien, es un yo ahí hay casi una discusión que creo que yo que valdría la pena dar, ¿no? ¿Cómo hacemos para no quedar tan pegados a una posición política cultural que dejó de ser activa? Que dejó de ser activa. Con todo lo doloroso que tiene eso. Bien, con todo lo doloroso que tiene eso. Pero, me parece, Leandro, si vos tenías pensar la dictadura como uno de los libros, yo, de hecho, por ejemplo, el profesorado, cuando me ha tocado dar cuestiones muy ligadas al pasado reciente, trabajé con pensar la dictadura, realizado por el Ministerio de Educación. Yo fui parte primeramente de ese equipo en el año 2006-2007. Eso creo que es un poquito posterior. Ahora, mi idea fue trabajarlo casi sobre el final. Bien, anteriormente tratar de abordar otras cuestiones, otros materiales, justamente ligados a estos objetos culturales. Porque esto otro, claro, es por supuesto una exposición de una posición. Y hay víctimas y hay terrorismo de Estado. Punto. Bien. A mí me parece, Leandro, que hay hoy un grado de crisis en nuestra política y en nuestra cultura, ni qué decir en nuestra economía, que está bueno que nos llame a revisar cuáles son las posiciones que queremos defender. ¿Cuáles son las posiciones que queremos defender? Para mí es tan insultante Ceferino Reato como es insultante que una estación se llame Rodolfo Walsh. Para mí no, está mal que una estación se llame Rodolfo Walsh. Prefiero que Rodolfo Walsh sea un nombre clandestino, porque en verdad es un nombre de un derrotado, que se transforme en un objeto, ¿no? Que se transforme en un ícono de la cultura, es lamentable. Sencillamente lamentable. Casi digo, lo mío es lo contrario de lo que en un momento pensaba Galasso, a quien tantísimo respeto, ¿no? Que había que sacar los monumentos de roca. Pero ¿cómo? ¿Para qué? Para olvidarnos que triunfó en 1880. A propósito de la cuestión de los indios, ¿no? A eso me refiero. ¿Cuál es el sentido ese, ¿no? De ser triunfantes en la cultura cuando en la política, en la economía, en la sociedad, eso que se motorizaba, que motorizaba Walsh o Urondo o Calfucurá, ¿no? Otra forma de vida, fue derrotada. Insisto, para mí está bueno, y por eso comencé diciendo también que este tipo de encuentros que promueve UNIPE son interesantísimos, porque hacen que uno se ponga a discutir problemas que hacen a la disciplina, al saber, a su transmisión y también a su forma misma en tanto saber. ¿No? También a su forma misma en tanto saber. Sé que la respuesta es incompleta, ¿no? No podría ser completa, pero sí a ver, yo diría esto también, ¿no? Y pensando en nuestros alumnos más desafiantes. Y pensando en nuestros alumnos más desafiantes, uno tiene que mostrar que hay un atrevimiento. O sea, nosotros no podemos estar eternamente a la defensiva. La impresión nuestra es que estamos a la defensiva todo el tiempo.
como docentes, a la defensiva. Entonces llevamos verdades que están a la defensiva. Es una posición triste, que cansa. Ojo, también digo, y volviendo a la divulgación, hubo un momento, y uno piensa, no tan atrás, porque Samba no fue defensiva. Samba, que fue el más importante puntal de la divulgación, era otra cosa. Había algo irreverente en Samba, altamente irreverente. Y si entró como entró en las escuelas y tuvo la capacidad de conversar con cantidad de pibes y pibas, es porque era irreverente. No porque hacía saludo a la bandera, no porque hacía la venia. Era altamente irreverente. ¿Quién se anima a hacer a Rosas con una rosa y con un cantante New Romantic y además como dudando acerca de qué hacer en la vuelta obligada? Bueno, había atrevimiento por todos lados. Había iconoclasia, yo diría, había profanación. Hoy nosotros, en vez de ser profanadores, y en la profanación hay un riesgo, nos volvimos muchas veces como conservadores de determinadas posiciones y queremos que todos comulguemos alrededor de ellas y producimos lo contrario. Y postergamos en un punto lo más interesante de la tarea, ¿no? Que de vuelta tiene que ver con ir a esos objetos que, yo diría, para colocar los objetos por detrás, tratar de llegar a las experiencias históricas, ¿bien? Tal como fueron sentidas, como fueron vividas por determinados sujetos. Si queda eso condensado en un objeto, genial. Estás muteado. Martín, Rubén, olvidar a Roca es sacarle el eje a la rueda. Sí. Nora, son muy buenos estos materiales, pensar la democracia, pensar la dictadura, pensar Malvinas. Bueno. Gracias por esos aportes y están pensados para primaria y secundaria. Sí, totalmente. Son muy buenos. ¿Sabés lo que pensaría? No recuerdo el nombre de la compañera que propuso esto. También esos materiales hoy tienen que ser trabajados, y para mí también tienen que ser trabajados con ojo crítico, que no es faltarles el respeto. Es simplemente colocarlos en una coyuntura. La vertiginosidad de estos años, creo que algo así decía Leandro, es tal esa vertiginosidad que esos materiales que son muy buenos, sin embargo, hoy ya tenemos una distancia respecto de ellos, que permite que, claro, digo, ahí había un Estado que enunciaba eso con mucha potencia. Bien, hoy la impresión es que ese Estado no está con esa potencia, lo más mínimo. Ni siquiera en una gestión, ¿no?, que uno podría decir es afín o está en continuidad con la de 2003-2015. Por lo tanto, estamos en otra coyuntura. No es la del macrismo, pero también es otra. Javier, te tiro ahí un centro para que nos hables un poco de qué uso se podría hacer de archivos audiovisuales para la enseñanza, para la transmisión, para renovar las miradas y sobre la historia argentina del siglo XX y la reciente también. Bien. Sí, bueno, está bárbaro, Darío. Fundamentalmente pensando en relación con los archivos audiovisuales, ¿no? Por ahí la pregunta de Darío y también me lo había anticipado. Me parece que en primer lugar se trataría de calibrar qué de diferente tiene el archivo audiovisual respecto de lo que está escrito en el papel. Incluso con una conversación posible, si hay diferencia, a mi entender sí que hay diferencia. Pongo un ejemplo muy sencillo, pero me parece que vale. El 24 de mayo de 1976, cuando el día previo a al 25 de mayo, ¿no?, Videla ofrece una cadena nacional que la hace coincidir con los dos meses de la dictadura. Ese texto es un texto que uno se lo puede bajar en la web. Está. O puede ir al diario y reconstruir escrito. Pero también lo puede ver.
lo que suma la visualización de ese material a la hora de pensar los significados de esa intervención tan precisa de Videla a 2 meses del inicio de la dictadura es maravilloso, es notable. Es otra cosa leer ese texto. Incluso es muy interesante. Si uno lee ese texto, hay algo de ese texto que parece inscrito en el republicanismo liberal conservador argentino. No mucho más que eso. Si uno ve ese material, que casi parece salir de, ¿no?, de, hasta en términos de la austeridad de la puesta en escena, el trabajo con las cámaras, que es muy básico, muy, muy básico, ¿no?, pero que fluctúa, se acerca y se aleja de la cara de Videla, el rictus de Videla, todo eso le suma un montón al sentido de ese texto. El sentido de ese texto. Yo quería, digo, ante la pregunta de Darío, lo que primero me interesaba plantear era esto, ¿no? La idea de que hay un exceso de sentido en las imágenes en relación con las palabras, ¿no? Las imágenes no ilustran a las palabras, sino que tienen un exceso esas imágenes. Las que nos interesan, por supuesto, las malas películas pueden ser resumidas en un texto, así, en una línea. Pero las imágenes que interesan, y por supuesto los archivos audiovisuales interesan muchísimo, ¿bien? Recuerdo como otro ejemplo que va a esto, ¿no? Cuando Alfonsín, es la segunda vez que habla desde la Casa Rosada asumiendo como presidente el 23 de marzo de 1984, que es cuando convoca a los 100 días de democracia, eran, ¿no?, 100 años, sí, 100 días de democracia por no sé cuántos años de gobierno, una cosa por el estilo, ¿no?, en la consigna. Una enorme manifestación. Primavera alfonsinista a pleno, 23 de marzo. Aparte, la idea es esa, ¿no? Si uno hiciera alguna vez una historia de los 24 de marzo, ese tuvo una particularidad. El alfonsinismo hizo coincidir los 100 días con el día previo al 24, para que a la noche se hicieran festejos en los barrios, celebraciones de la vuelta de la democracia en crítica a la dictadura. En la televisión pública encontramos solamente un fragmento del discurso de Alfonsín, pero encontramos unas cámaras de prueba previas que casi una hora antes están acompañando a la llegada de la multitud a la plaza y que muchas veces se enfocan desde la misma Casa Rosada, otras desde la Pirámide de Mayo. Es un material increíble. Es un material increíble. No tiene simetría, no tiene parangón en lo escrito. Hay acá algo que está en exceso. Bien, hay algo acá que está en exceso. Eso, ese tipo de excesos que aportan los archivos audiovisuales, esos desbordes de la palabra, yo diría, también aportan sorpresas. Sorpresas. Algo que se escapa de lo que ya está ritualizado por la palabra. Ligándolo con lo que veníamos conversando, ¿no? Valoraciones que ya están casi ritualizadas, que van una y otra vez por los mismos surcos, que ya no producen, ¿no?, o como dice Pilar Calveiro, esto que es tan interesante, cuando dice, cuando uno repite una historia una y otra vez, se secan los oídos de los escuchas, y se secan las propias palabras que uno emite. Bueno, los archivos audiovisuales tienen la capacidad para transformar, para aportar sorpresas, para remover, ¿bien?, eso que había quedado fijo en determinadas palabras. ¿Bien? Para mí hay algo ahí que es fundamental, ¿no? Ahora, y lo conversamos con Darío más de una vez, ¿no? Generalmente los historiadores, las historiadoras, en parte me incluyo, ¿no?, los incluyo, tenemos cierto recelo ante los archivos audiovisuales, más aún si son de la televisión, si son de televisión, que por supuesto para la historia argentina reciente son fundamentales, ¿no? 1951 para acá, la tele es fundamental, fundamental. No solamente en lo que tiene de entretenimiento, sino también en lo que tiene de altamente político, cadenas nacionales, ¿no? Cadenas nacionales, ¿no?, con altísimas visualizaciones. Me acuerdo cuando habíamos encontrado esto de Videla, que está completo. Se puede encontrar en el sitio Prisma, que ahora está nuevamente online, que es una grandísima noticia. Nos preguntábamos, ¿Rodolfo Walsh habrá escuchado esto? ¿Lo habrá visto? Y seguro.
que estuvo implicado en esa misma, en esa misma situación frente a la televisión. ¿Bien? Decía, historiadores, historiadoras, profesores de historia, profesoras, maestros, maestras, le tenemos cierto temor todavía al archivo audiovisual. No le tenemos mucha confianza. Preferimos ir por otro lado. Quizás también porque hay una cuestión de tiempo. Si uno quiere trabajar un archivo, ya le tiene que dedicar un tiempo. Y muchas veces preferimos el tiempo que tenemos colocarlo en otro lado, que a veces es cumplir con, ¿no?, a rajatabla con determinada currícula o lo que decíamos, determinada valoración, determinado proceso, pero pasamos por alto y dejamos de lado la potencia que puede tener este archivo a la hora de producir transmisión. Cita secreta entre las generaciones, de vuelta. Algo de conmoción, algo de sorpresa. Bien. Ahí me parece que hay algo muy moderno que opera en nosotros, ¿no? Lo moderno, los modernos estuvimos siempre muy ligados a la cultura letrada, a la letra. Y la imagen fue siempre pensada como un territorio del mito, ¿no? La imagen bordea el mito. La imagen bordea a lo fantasmal, lo imaginario. Por lo tanto, no nos corresponde. Incluso lo residual, ¿no? Perdón, pero no en el sentido de William, sino de mera basura, ¿no? Como que no sirve. Bueno, yo justamente diría lo que me parece que es interesantísimo lo que está pasando en un tiempo a esta parte, que se está empezando a decir, bueno, ok, eso que se suponía que era solamente, ¿no?, solamente cosa destinada al tacho, ¿no?, vale un montón. Está buenísimo verlo. Está buenísimo, está genial tratar con esos materiales. Porque en esos materiales hay cosas distintas, que desemprolijan. Yo diría, ahí estaría otra palabra que para mí es clave. Si somos cultura oficial, emprolijamos. Me encantan esos cuadernillos con los que tuve que ver, pero emprolijan demasiado. Hoy, por la nueva situación en la que estamos, para mí hay que desemprolijar, no emprolijar. Y los archivos audiovisuales desemprolijan. Te arman líos, ¿no? te arman problemitas, hay cosas que suenan raro. Bien, hay detalles que son interesantísimos. Bien. Perdón, uno, me acuerdo que, aparte lo mencioné, en el año, yo creo que es en el 80, en 1980, que es su último año como presidente, ¿sí?, Videla viaja a Pekín, viaja a China. Creo que no hay ningún libro de historia que mencione, ni siquiera digo los de Marco Novaro en Palermo sobre la dictadura, que mencione que en 1980 Videla viaja a Pekín. Es notable. Obviamente nos desemprolija todo, porque ¿qué hace Videla en Pekín? Que además le trajo problemas con la Unión Soviética. El archivo es maravilloso. Creo que son como 4 horas de archivo que hemos encontrado en la televisión pública, creo que eso está ahí. O sea, hace ruido por todos lados. Hace problema. ¿Qué hace un dictador latinoamericano en una China que está saliendo del proceso de la revolución comunista y que está muy lejos de ser la potencia que es hoy? Y lo que hace es simplemente intenta armar algunos negocios bien económicos, pero insisto, nos trae problemas por todos lados. Esos problemas hoy son, a mi entender, esos problemas son bienvenidos. Bien, son bienvenidos para despeinar un poco, bien, los carriles más usuales a la hora de la transmisión. Yo lo pensaría brevemente por ahí, Darío. El chat sigue con intercambio ya entre participantes y acá hay un comentario de Leandro, quizás por no tener las herramientas teóricas o conceptuales para trabajar detalladamente con recursos audiovisuales y que no quede en una mera proyección que ilustre el contenido. Totalmente. Lo mismo con las fotografías. También es otro campo importantísimo lo de archivos fotográficos, ¿no? Yo, atento al horario y al tiempo que habíamos convenido con Javier, iría como cerrando este momento y el ciclo
de la semana, agradeciéndoles a todos la participación y el interés y el intercambio que forma parte de este objeto cultural que quedará así para las futuras generaciones, para buenísimo. Nuevos usos que despierte. Y quería agradecerte especialmente, Javier, la reflexión, el trabajo previo para prepararlo y bueno, también cierta audacia en el sentido de ir polémicamente y metiéndote en temas que no nos dejan cómodos tampoco a los que te escuchamos, ¿no? Tal cual. Y también quizá con un tono distinto al de los expositores de los días anteriores, te metiste en la boca del león y no tuviste drama de discutir con nombre y apellido. Luego, todas las referencias así más como polémicas o de discusión, guardó unos modales muy, muy, muy así precavidos que hicieron que algunas personas ni siquiera fuesen mencionadas. Pero bueno, no fue tu caso y lo valoro porque también ayuda a graficar y a pensar estas cuestiones. Creo que es un sentir compartido de todos los que estamos acá la valoración por lo que nos dejás y lo ajustado para estos tiempos, ¿no? Y al salir de la repetición y de un discurso así cerrado o de corte oficial. Tal cual. Había un comentario muy primero del chat que decía que habría que ver o tener en cuenta, no lo tengo acá, qué sería lo positivo de la guerrilla de los 70 en Horacio. Porque después de esa declaración, él fue dando algunas claves de comprensión de lo que él estaba queriendo decir con eso y qué era lo que significaba. Y bueno, te lo había apuntado uno de los participantes y me parecía que no, que había que bueno. al ruedo también para seguir pensando. Así que bueno, totalmente. Una vez más, gracias a todos, gracias a mi socio Sergio Friedman, que estuvo los 5 días al pie del cañón. Y bueno, nos seguiremos viendo en el próximo ciclo de diálogos con historiadores en la semana UNIPE de agosto. Suerte. Darío, muchísimas gracias Sergio y a todos y todas. Un gusto grande la conversación. Gracias a vos, Javier, gracias a Darío y gracias a todos. Hasta luego.